Esa red recolector presentó una propuesta formal dirigida al ayuntamiento para incrementar el costo de la recolección de basura en los dos sectores que le corresponden, las dos terceras partes de la ciudad. Para el año 2016 pretenden subir la tarifa en 10.94%, prácticamente 11%, lo que representa 12 millones anuales más. Durante la Comisión de Medio Ambiente, el viernes pasado, el titular de la Dirección de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, informó a los regidores sobre el escrito donde recibió la comunicación de Red Recolector, la cual toma en cuenta el incremento, toma en cuenta el gasto del salario mínimo, el incremento del salario mínimo, el costo del diésel, el índice nacional de precios al consumidor, pero lo más importante, el tipo de cambio de moneda de peso a dólar. Este último punto, según explicó de la Parra, generaba el disparo del costo de la recolección. Actualmente se pagan 140 millones anuales y sería hasta 116 millones de pesos para 2016, si es que el ayuntamiento acepta esta propuesta. Un millón de pesos mensuales es la diferencia. Al respecto, de la Parra aseguró que el incremento es exorbitante para el municipio, pues además el porcentaje es el doble de lo que cobra la otra empresa, la que tiene contrato en la tercera parte de la ciudad, GISA. Aunado a esto, puntualizó que el ayuntamiento tiene un plazo de 30 días naturales a partir de que tomó protesta para aprobar o rechazar ese tipo de propuestas. Es decir, esto es a partir del 10 de noviembre. Sin embargo, la empresa presentó el escrito hasta el 26 de octubre, 16 días después de la instalación de la administración, y bueno, ellos se dieron cuenta todavía una semana después. Así están las cosas. Hoy hay sesión del Cabildo para revisar esto y también platicaremos con el regidor Sergio Contreras sobre el tema. Por lo pronto, lo que dijo el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra. Quiero dejar muy claro, sí, que yo como cabeza de sector no tengo a mi cargo lo que son los títulos de concesión ni la recolección de los residuos sólidos. Existe un organismo paramunicipal que es el sistema de acero integrado, ¿sí?, el cual lleva a cabo la vigilancia de los títulos de concesión. Yo no estaba enterado, esto se los comento definitivamente, a mí me avisan de aquí de ayuntamiento que ingresa y me entero de rebote de esto. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.